Amigos, ¿cómo están? Soy la Analí del futuro. Cuando empecé a grabar este vlog, pues era como un vlog normal de cualquier otro día, solo que se descontroló para bien. Y bueno, pasaron una serie de cosas que les iré contando, pero pues, ¿por qué no me acompañan? Comenzamos juntos a ver qué pasó el día de mi cumpleaños y así se enteran la sorpresa que me llevé ese día. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Y qué creen? Pues ni pueblo, ni outlet. Siempre uno planea y al final luego pues pasan cosas que uno no tenía previsto y pues al final nos vamos a quedar en casa. Mateo se sentía un poco mal en la noche y hoy no quisimos salir porque andaba todavía resentido un poco del estómago en la mañana y pues nos quedamos aquí en casa y ya me hicieron mi fiestecita, mis amores. Y la verdad, dentro de mí saben que como que me hace más feliz. Estaba muy indecisa, como de que un día antes todavía de ver qué iba a ser de cumpleaños, no sabía, como que le decía, no sé, no tenía como, ¿saben? Esa idea clara que siempre cada año tenía. Y al final estoy mucho más feliz de que estamos aquí en familia, juntos. Lorenzo se fue bien temprano, me fue a comprar mi pastel, me trajeron mi globo. Si alguien en este canal lleva mucho tiempo y sabe lo que significa para mí un globo, escríbanmelo en los comentarios, porque en serio, cuando lo vi, lloré. Fue mi primera reacción al despertarme, llorar con mi globo. Y me trajeron mi globo, me fueron a comprar mi pastel, me hizo mi comida. Y luego ya me preguntó qué quería de, pues, qué iba a ser un menú para mi cumpleaños. Y yo ya le dije qué quería. Y me llamó mi cuñada, a lo mejor viene mi cuñada más tarde. Y pues las cosas al final no salen como uno las esperaba, pero siempre puede hacerlas uno mejor. Miren, ya me trajeron mi botoncito de Birthday Girl. Ya soy la chica del cumpleaños. Ya trajeron globitos, trajo allá como un así de que dice del feliz cumpleaños. Y nada, pues aquí estamos, amigos. Eso sí, le dije a Lorenzo, ay, pues ya que vamos a estar aquí, déjame quedarme en la cama hasta tarde. Me quedé como hasta las 11 de la mañana viendo una película acostada. Y mientras él se fue al supermercado, me quedé con Mateo y estábamos ahí hasta tarde acostados. Eso para una mamá, escríbanlo también en los comentarios si no les parece un lujo. Y todavía me dijo, ¿qué quieres que te traiga a la cama de desayuno? Y yo así de que, ay, pero pues es que él luego no me sabe hacer mis licuados y mis cosas raras que mis menjurjes que me hago. Pero lo dejé que me hiciera mi bagel. Me hizo un bagel con salmoncito, Filadelfia, rúcula. Muy rico. Y ya no tengo cama, amigos. Ya solamente tengo el colchón. Que ya se llevaron la cama. Vean cómo está bien rayado de la silla de Lorenzo de la oficina. Les digo que tenemos que pintar. Como que rayaba la pared. Les digo que estaba muy chiquito el espacio y quedó esta mancha. Y ya ahora estamos aquí nada más con el colchón. Ya desarmó las camas. Ayer, tengo muchas cosas que contarles, amigos, han pasado, ya saben cosas que pasan. Ayer me fui con mis amigas a cenar a un sushi que me dijo Gris también, ay, ¿qué quieres hacer de tu cumpleaños? Y me quedé de ver con unas amigas ahí, súper agradable. Eso no lo grabé, amigos, como que ya pasó en la noche. No había grabado vlog en todo el día y quería como disfrutarlo, sentarme ahí con mis amigas, hablar. Y realmente no había nada más que comer porque comí muchísimo sushi, me la pasé súper bien. Y me dieron unos regalitos también. Y hoy ya se supone que nos íbamos a ir, pues ya. Bueno, no pasa nada. Pues ya llegó mi cuñada, amigos. Y Mateo se quedó dormido otro ratito. Entonces, bueno, vamos a estar nosotros. Miren que me trajo flores. Que le digo que ya regalé mis floreros. Y vino mi cuñada. Mateo. Ya lo moví, ya lo desperté, Pablo, pero aquí estamos. El día de hoy tenemos chef. Lolo, ¿qué nos estás preparando el día de hoy, mi amor? Una pastilla para los niños a la boscayola, con champiñones, carne, cebolla y chicharritos. Y
para la señora la carne que quiso su sirloin, ¿eh? Con espárragos al sartén, ¿eh? Y luego para entrante tenemos mozzarella. Esa las he hecho yo, ¿eh? ¿Tú? La leche. La leche la fuiste ahí con a recolectar bronca, ¿no? Leche sí, bronca. Estoy ahí, está la masa de la leche ahí. Estaba haciendo carne, pasta. Ahí está, tenemos que terminar cosas. De la pasta, ¿viste? Ya se acabó. Sí. Pero ese es integral, ¿quieres normal? Sí. Está... Ah, no, está la rosa esta aquí. Ay. La rosa atrás. Esa es harina plain. Tenemos que terminar la comida que nos falta, amigos. Ya prácticamente quedan, ¿saben? Como estas cosas de harina y de... ¿Qué más? Envolturas ahí. Mira, ahí hay una panacota que nunca hicimos. Dile a Elena, a lo mejor ella la... La usa. Arriba, panacota, esa... Cosillas así. Ya muy pocas cosas. Y todas estas cosas ya vacío aquí, amigos. Ya se repuso, ¿eh? Ya se siente bien, ¿no? Ya se despertó con mucha energía, ¿ya vieron? No, así está bien, pero cuando estaba así... Ya estuvimos aquí jugando cartas y ahora vamos a partir el pastel. Y me pusieron música de la de mis épocas que me gusta mucho. Apaguen las luces. ¿Está lista, mamá? Pues no, Fanny, no sé qué, espérame. Ah, ¿qué? Espera, Fanny, espera, Fanny. Que falvía mi hija. Está falvía tú, está para entrevistar a la familia. Aquí la, está la ya compañera. La pongo por aquí. Ya está, ya está. El teléfono. La pongo por aquí porque sí, ¿Pablo? Porque no sé, está con este. Hola. 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 ¿Estás qué? Ay, ¿cómo se acuerda? Yo me acordé hasta apenas ahorita que mandaste el video, ¿eh? Ya sé. ¿Y cuando? Me van a poner aquí con mi... Benji, la luz, ¿eh? Apague la luz, ajá. Pablo. A ver, pon... Mateo, saluda a tu tía Fanny, mira. Pero si no, así ya no se ve. Ah, bueno. Hola prima, ¿cómo ves que debes? ¿En mexicano, en italiano, en inglés? ¿En cómo qué? ¿En italiano, en inglés, en inglés y luego en italiano? ¿Y luego en italiano? En inglés y luego en italiano y luego la mañanita. Que no se ve nada. No se ve nada, Lole. Anda, eso lo para Benita, no por la mañanita. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. No, espérate. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Ida, mordida. No, están bien ricos estos pasteles. A partir de este momento fue cuando todo cambió. Yo no me esperaba nada. Lo que van a ver a continuación es un video de Lorenzo que había grabado antes de que todo pasara, de que me dieran el regalo, y me lo dio después para meterlo aquí en la edición y que ustedes lo vieran y se enteren un poco, ponerlos en contexto de lo que pasó. Como podrán ver, Lorenzo habla un italo-mexicano, mezcla español con italiano, a lo mejor algunas palabras no le van a entender, pero intenté como editarlo todo de tal manera que se entendiera, para no ponerle subtítulos, porque a pesar de todo, pues habla español.
Entonces, pues él se los va a explicar con detalle y aquí los dejo con Lorenzo del pasado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Así empiezan los vídeos de Analí, ¿no? Más o menos, bueno, yo no sé honestamente cómo funciona eso y tampoco sé si está grabando. Creo que sí, espero que sí. Ok. Niente, quería compartirle este vídeo con ustedes. No sé si llegarán a verlo, espero que sí. Yo lo entregaré después a Analí, o sea, se lo va a inserir en su edición, porque quería hacerle una sorpresa en vista de su cumpleaños. Entonces Analí es una persona muy cuidadosa a los detalles. Para ella son muy importantes lo que son las fechas de cumples o digamos de San Valentín, por ejemplo, o la fiesta de la mamá. Entonces esa es una cosa que a mí me fascina, porque es una cosa que quisiera pasar a los hijos también. Yo en eso fallo mucho. Entonces en parte ella compensa lo que es mi falta de participación en eso. Pero sabiendo eso, siempre he tratado al mismo tiempo de poder darle un cumpleaños feliz desde el punto de vista sentimental, con regalos mirados a lo que pueden hacerla feliz, o regalarle también algo distinto, pasar el día de manera distinta con familia o aunque solos, pero hacer algo diferente que la pueda hacer feliz. Ese año no tiene que ser una excepción. Entonces hace tiempo tuve una idea después de todo lo que hemos pasado, porque yo creo que hoy en día lo que están viviendo fuera de su país o lejos de la familia, de los padres, creo que están continuamente luchando una guerra que contra sus sentimientos, digamos, contra la frustración de tener que estar lejos de la familia. Nosotros latinos creo que somos muy ligados a lo que es la familia, y la falta de un abrazo en el momento que a lo mejor lo necesita, en el momento que lo necesitas, rende las cosas mucho más difíciles. En los últimos años yo he notado que esta cosa ha pegado mucho a Analí, honestamente, en particular por la pandemia. Yo nunca he visto tan preocupada a Analí, y nunca he visto a Analí llamar a la familia así tanto por saber cómo iba, con mensajes de cariños, preguntarle cuídense mucho, no salgan, si le hace falta algo nosotros le enviamos. Entonces ha sido muy, muy bonito por su parte. Y yo creo que he llegado a ese punto donde las cosas están un poquito mejorando, por lo menos. Se merece de poder volver a abrazar a su familia y volver a estar con ellos por lo menos un rato. Entonces mi idea era lo de regalarle un vuelo para México. Ella la última vez que ha ido a México ha sido hace 2 años, creo, en ocasión de una boda de su prima, y en ese entonces era en concomitancia de mi cumple, y justo porque ella es muy detallista, tiene muchos cuidados a los detalles, no quería ir porque era mi cumple. Entonces yo honestamente siempre la he empujado para no perder ocasión de tener que estar con la familia. Entonces le dije en ese entonces, mira, los cumpleaños habrá mucho, estaremos junto muchos cumpleaños, por lo menos lo espero, pero lo importante es que vea tu familia, entonces que regreses ahí, y más porque estaba la boda, entonces era una ocasión para volver a encontrarse con todos los primos y tíos. Le dolió mucho ir, pero en el mismo tiempo se la pasó muy bien y eso me hizo muy feliz. Regresó con otra energía, y entonces en el próximo año se va a casar otra prima de Analí, y yo creo que va a ser espectacular, porque también en ocasión de mi cumple, de hecho en México se casan todos en mi cumple, ahora que lo pienso, se ve que es una fecha muy, muy común, pero mando mucha felicidad a la prima de Analí que eligió de hacer este gran paso, que hoy en día no todos tienen la valencia de hacerlo, y entonces vamos a ir todos juntos. Yo creo que esto va a ser un regalo un poco para todos, porque si ella por fin puede volver a abrazar a sus padres y todos después de tanto tiempo y la pandemia y todo, pero más bien también la familia tendrá ocasiones de conocer a Mateo. Entonces yo creo que va a ser algo muy, muy especial, si bien planeado. También para mí es algo muy importante. Yo a México le tengo muchísimo cariño. Yo la primera vez que fui a México me cambió totalmente mi vida, mi manera de ver las personas o de ver el mundo. Es uno de los mejores países que he visto. Entonces, de verdad, le tengo mucho, mucho, mucho cariño a todas las personas, a toda la familia de Analí. Ellos me trataron de verdad como un hijo cuando he ido ahí, y además me fueron muy hospitales conmigo. Ha sido un viaje fantástico, y desde entonces que me pregunta, pero ¿cómo es México? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo fuiste? Mi respuesta siempre, mira, no puedo explicarlo.
compra el vuelo y vete a verlo, porque solo así puedes entender lo que México te puede ofrecer o te puede dar. Es algo de verdad muy, digamos, un sentimiento mesmérico, ¿no? Llamámoslo así. Y eso pasó en concomitancia de todas las veces que he ido. Entonces creo que en México hay de verdad algo especial, todas las tradiciones que se mantienen, las comidas, los vestidos, la gente, de cómo relaciona la gente entre ellos. Es algo fantástico, de verdad. Yo la primera vez que fui a Tulum, creo que era, o Cancún, ¿no? La primera vez que fui a Cancún y fuimos a la playa, me pareció que estaba en un paraíso. No lograba, me acuerdo que Annalí me hacía tantas preguntas y yo no lograba preguntar porque estaba tan concentrado en tratar de no perder ningún detalle de lo que estaba viendo. Era de verdad muy fantástico. Entonces agradezco mucho de haber conocido a una mexicana y de haber conocido esta parte del mundo que es fantástica. Entonces mi idea, volviendo al tema del regalo de Annalí, ella hace una semana se le rompió el teléfono, creo que no le funciona el botón o tiene algún problema, y a veces le comento que a lo mejor le voy a regalar eso, entonces probablemente ella se esperará eso. La idea mía pero es la de comprarle la caja del iPhone y meterle dentro los billetes del vuelo para ir a México, así ver la reacción. Entonces yo creo que sé que muchas personas a lo mejor dirán, oh, pero es mejor el iPhone que el vuelo. No sé, pero no creo que sea el caso de Annalí, porque en sus últimos años de verdad la ha visto que sufrió mucho en estar lejos del país y tiene mucha ganas de volver a abrazar los padres. Entonces pienso que estoy haciendo la cosa correcta, estoy convencido de hacer la cosa correcta si conozco a Annalí bien, y vamos a ver lo que pasa. Nos vemos pronto y trataré de capturar su reacción y compartirla con ustedes. Y por último, yo quería agradecerle para seguir a Annalí, porque ella le dedica mucho cariño y mucho tiempo a eso, y le encanta tener su pequeñita familia, llamámosla así, donde poder hablar, discutir, compartir cosas y contenidos. Entonces, muchas gracias por esto, porque si el canal creció en los últimos años, también gracias a ustedes, y le aseguro que Annalí trata siempre de encontrar el tiempo para leer sus comentarios, que sean buenos, malos o que sean críticas. De ahí, digamos, muchas veces salieron buenas ideas para crear nuevos contenidos o para mejorar cosas. Entonces todo es bueno. Yo con este vídeo, ecco, quiero demostrarle a ella que lo apoyo, aunque yo no salga mucho en los vídeos o hablo poco. Creo que hay personas que son muy naturales a la cámara y otras que a lo mejor le cuestan un poquito más, entonces depende más de eso que el resto. Y nada, estoy seguro que este vídeo lo apreciará como parte del regalo, y espero también que le guste a ustedes. Entonces, un saludo y espero de verlos en muchos más vídeos de aquí en adelante. Un saludo, gracias. Letra, ¿no? Y luego te toma el edad. Ah, él da las instrucciones. Tienes que leer la letra con mucho sentimiento. ¡Ah! ¡Pipi! ¡Ah! ¡Ya se ensució! ¡Ay, Dios mío! A ver, espérate. ¿A voz alta? ¿Queremos escuchar? ¿Ah, sí? ¿En voz alta? Pues estamos aprendiendo. Okay. Todos juntos hemos siempre pasado por muchos cambios y más otros parecen que están a punto de llegar. Y entre miedos y preocupaciones sabemos que podemos siempre contar contigo, con tu entera y con tu apoyo. Con tu energía y con tu apoyo. Sabemos que en los últimos años la pandemia ha hecho las cosas muy difíciles para todos, y más para ti, que cada día pagas el precio de haber decidido de vivir tan lejos de tus raíces y familia para estar con nosotros. Así que, Bonnie, ya me la echaron. Así que aunque creas que no... Ay, no, tradúceme porque no leo. Sí, están en la ventana. Ay, por favor, es que no leo. Y bien grande la letra. No sea lo suficiente para agradecerte todo eso. Queremos regalarte algo muy especial. Están en la ventana, ¿no? O aquí. Que necesitas y que creemos que te mereces. Sabemos cuánto es sabemos cuánto es importante para ti la comunicación con el otro lado
del mundo y por esto estoy seguro que la que le vas a sacar mucho mucho coto. ¿Mucho qué? Colo. Mucho colo. Mucho coto. Le voy a echar el coto. Le hiciste con el, lo hiciste mucho con el anterior. Mucho como lo hiciste con el anterior. Esperamos que... Ay, Lolo, léeme, por favor, es que neta no leo. A ver, Mateo, a ver. Vaya ayer. Esperamos que... Ah, sabemos cuánto es importante para ti la comunicación con el otro lado del mundo. Y por esto estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho como lo hiciste con el anterior. Esperemos que esto te haga muy feliz y que pase un feliz día de cumpleaños. Muchas gracias por haber estado en nuestra vida un año más. Todas estas personas contribuyeron. También el güerito. También él lo hizo. Sí, es claro. Y Paulina, ¿dónde pusiste tú? Ah, ¿tú lo hiciste? Sí. Mira. Abre. Que lo abra. Ve, Annie. Me tira la cámara, ¿cómo que? Ay, no manches. Perdón, te va a dar la vuelta. Ahí está. No manches, ¿en serio? Ay, qué increíble. Ay, que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Con tickets para ir a México. Tickets para ir a México. ¿En serio? Mira. ¿Todos? No manches, ¿en serio? ¡Mamá mía! ¿Tú también, Elena? ¿Tú también? No manches, ¿en serio? A la boda de Tani. ¡Ah! A la boda de Tani. ¡Ay, no manches! ¡Vamos a ir a México! ¿En serio? Fanny está llorando, te digo que... ¿Sí? ¿Sí? ¡A ver! Tiene más sentimiento, Fanny. ¡Ay! ¡Y mira los boletos de todos! Así es que no hagas planes porque vamos a ir a México. A ver, déjame ver ya cuál. ¡Ay! ¿Para la boda de Tania? ¡Para la boda de Tania! ¡Qué emoción! Sí, no, ¿Preferías el live? ¡No! ¡Ay, no! Esto de verdad no me... No, hemos pensado que la verdad te lo merecías mucho. Ay, pero que me la hicieron. Mamá, la tita. Mamá, la tita. Ay, a ver, espérate, déjame ver fechas. ¿Y ya nos vamos a ir, en serio? En marzo. ¿En serio? Ay, Lolo, esto es... Pues sí, hablé con Tania, es la única persona que lo sabe, Tania y Valeria, porque quería saber la fecha y todo. Pero compré los billetes con fecha modificable, así que ajá, si tú quieres, puedes cambiar si tú... todo. Los billetes por hora son ¿Desde cuándo? A ver, ¿qué fecha? Desde... ¡Ay, todo! ¡Dile, voy a ir a México, tía Fanny! ¡Dile, voy a México! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, de verdad, gracias! De nada. Pues esperamos que te haga feliz. ¡Ay, muy feliz! ¡Ay! Estoy... No manches, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Pues... Falta un poquito todavía. Todavía falta, pero... Tienes tiempo para... Tengo tiempo hecho, para que la... iPhone, para... que tienes enseguida, ¿no? El billete dices... Tengo... Pues ahora parte el pastel que tenemos aquí. Ah, sí, vamos a partir el pastel.
Y bueno, lo que pasó después es que me olvidé completamente que estaba grabando el blog, que estaba hablando con ustedes, amigos. Dejé de grabar, empecé a llamar a toda la familia, estaba en shock y sigo en shock. Estoy muy emocionada, aunque no es un viaje que vamos a hacer inmediatamente. Es para el próximo año y esperando que ya las cosas se mejoren y poder viajar tranquilamente y que no haya como que te llaman y te cancelan el vuelo. Y además es una boda a la que estamos pues muy ansiosos de asistir. Estoy contenta, sigo en shock y ¿qué creen? Bueno, ya pasaron un par de días, amigos, y yo estaba pues con el teléfono, como Lorenzo les contó, que no me funcionaba. Al final logré también tener el regalo del teléfono, ya les enseñaré después, pero estaba el día de la oferta de Amazon, del Amazon Prime Day, y pues aproveché, me salió súper bien, y Lorenzo me puso una parte y dice, bueno, también te doy ese regalo, como que vio que también quería el iPhone, pero en verdad que le digo, no, o sea, no es que yo hubiera preferido el iPhone, es que como que me saqué de onda, porque era una caja vacía, cuando la abrí, yo dije, ¿pero qué es? Y luego Pablo me empezó a decir, están los boletos de México, y pues como que me emocioné, dije, no puede ser, qué emoción. Y yo pensaba que a lo mejor era un boleto para que yo fuera a ver a mis padres, a mi familia, y cuando me empecé a leer todos los nombres de nosotros en la hoja, no saben, o sea, fue muy emocionante, y digo, saben, para nosotros no es como tan fácil agarrar y vamos a ir todos a México. Son 4 vuelos, amigos. Hay gente que tiene más flexibilidad de viajar. Hay gente que las compañías le pagan el vuelo para que vayan a ver a sus familias o que la empresa les trae aquí y tienen como esa opción de que una vez al año pueden ir a ver a su familia en México. Nosotros no, nosotros tenemos que comprar 4 vuelos y pues como ustedes saben cuestan mucho y por eso también hay veces que uno va solo o yo hasta estaba pensando pues voy y me llevo a uno, vamos por partes, ¿saben? O llevo a uno, luego llevo al otro o así, pero ir los 4 en verdad que para mí es una bendición y este regalo es un regalo que fue hecho por la familia de Lorenzo, no nada más fue de Lorenzo, toda su familia colaboraron para comprar los boletos y es algo que estoy eternamente agradecido. No saben lo lindo, lo lindas personas que son. Muchas, muchas gracias. Y están viendo este video, aunque ya se los agradecí a ellos. También ese día me puse ahí a agradecer y todo. Pues también que sepan que desde el fondo de mi corazón los quiero mucho y les agradezco mucho este lindo detalle. En verdad, la familia es muy importante para nosotros. Y pues yo los voy a dejar, amigos. Les mando un beso bien grande desde Londres, esperando verlos en un próximo video. En serio, gracias por acompañarme en esta aventura de mi cumpleaños. Y pues espero pronto poder ver a algunos de ustedes si voy a México, hacer alguna pequeña reunión y verlos cara a cara, ver sus caritas, saber quiénes son, quién está detrás de la cámara. Me encantaría, no hay nada que me dé más emoción. Les mando un beso, nos vemos pronto. Besitos, todavía desde Londres. Bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun.